Histórico, lo que sucedió ayer. Desde luego, como sabéis, y con motivo del acuerdo que ayer se propició en el Pleno, eh, por el cual se retiraron las cerca de 3.000 honores y medallas, bueno, desde Escualería y tenemos que decir que estamos absolutamente satisfechos y satisfechas con el acuerdo alcanzado. Como sabéis, por parte de nuestro grupo, abordar el tema de la memoria histórica pendiente en este ayuntamiento desde hace 40 años era un tema eh, bueno, al que le poníamos mucha importancia y creemos que bueno, eh, ayer ha sido prácticamente el principio del fin de los últimos vestigios del franquismo aquí en el ayuntamiento de Bilbao. ¿no? Eh, como decía, las iniciativas de Euskal Herria Bildu a lo largo de estos cuatro años junto con los grupos memorialistas han sido determinantes en estas decisiones y no podemos negar que estamos absolutamente satisfechos por el acuerdo ayer alcanzado. Como sabéis, este acuerdo tiene una última vertiente, que es el cumplimiento del dictamen en lo relativo a las calles, sobre el cual... Ayer el equipo de gobierno adquirió un compromiso que seguiremos desde cerca y que esperamos que en, en pocos meses se pueda llevar a cumplimiento. ¿no? Eh, dicho esto, queremos decir que los importantes avances dados ayer creemos que chocan con lo que hoy va a suceder en los próximos minutos, ¿no? que es la, la apertura de la galería de alcaldes aquí. Eh, en la sala contigua. ¿no? Tenemos que recordar que la decisión de la apertura de esta galería fue una decisión sin consenso tomada en exclusiva por el PNV y el Partido Socialista y tenemos que volver a repetir lo que decíamos el año pasado en relación a este tema y es que consideramos que eh, la apertura de esta sala contigua es una salida en falso a lo que dictaminaba eh, el gobierno vasco en lo relativo a la memoria histórica. Y como lo decíamos el año pasado, este año tenemos que volver a repetir que creemos que esta salida en falso se debió a tener que intentar solucionar el patinazo que tuvo el anterior alcalde. Creemos que fue su cabezonería la que evitó lo que tenía que suceder y era que desaparecieran los cuadros franquistas. En su momento lo decíamos y lo volvemos a decir el día que se va a inaugurar esta galería, que no compartimos que los alcaldes democráticos y los alcaldes franquistas se sitúen en el mismo salón. En su momento ya lo decíamos, nuestro grupo era partidario de mantener en la galería de honor a los alcaldes democráticos y quitar y no mover de este ayuntamiento a los franquistas. Dicho esto, bueno, nosotros hoy evidentemente no vamos a participar en la inauguración de esta galería de alcaldes y no vamos a participar porque no compartimos, como decía, que la foto o el cuadro de ningún alcalde democrático se sitúe junto a los cuadros franquistas. Si hoy, donde además se va a exponer por primera vez la foto de, del anterior alcalde, del difunto alcalde, se hubiera producido en el, en el pasillo de honor, nuestro grupo no hubiera dudado en asistir. Pero lo que nos parece es que no es de recibo y que incluso eh, la apertura de este museo hoy choca con los avances significativos que se dieron ayer en cumplimiento, esta vez sí, de lo que dictaminaba el gobierno vasco que era la retirada de la totalidad de los honores y las medallas. Eh, simplemente decir eso y volver a incidir en que todavía queda una vertiente pendiente, que es el tema del callejero, en el que hay un compromiso por parte del equipo de gobierno y que como hemos hecho a lo largo de estos cuatro años, lo seguiremos de cerca y si vemos como había pasado este último año con la retirada de las medallas que no se lleva a cabo, pues tendremos que volver a llevar una tercera iniciativa. Aunque es verdad que sí hemos notado un cambio de actitud evidente en el PNV y en el PC que ayer lo pudimos ver y por lo tanto esperamos que esta última cuestión de las calles se lleve a cabo en los próximos meses.